Hola, ¿qué tal con todos? Soy su amigo Kilder Rodríguez. Después de mucho tiempo, voy a compartirles un nuevo video tutorial que va dedicado netamente para arpistas principiantes. Mi arpa está afinada en mi menor. Si no sabes afinar para mi menor, esta tonalidad solamente tiene una alteración que es el fa sostenido. ¿Qué quiere decir? Que todos los fa van a ser sostenidos. El fa de acá, fa sostenido, fa sostenido, fa sostenido. Todas las octavas, fa sostenido. Y ya estaríamos en mi menor. Para mí lo más difícil al principio para poder ejecutar el arpa, creo que es unir las dos manos para poder tocar alguna melodía. Cualquier melodía, ¿no? Unir las dos manos a la vez es un poco complicado al principio. Por eso vamos a hacer ejercicios para poder independizar estas dos manos y poder unir y poder tocar las dos a la misma vez. Les recomiendo que afinen su arpa para poder seguir el ejercicio juntos conmigo. Tiene que estar afinada en mi menor para que suene igual. Si no, no se va a poder seguir, va a parecer un poco distorsionado, un poco raro el sonido, por eso les recomiendo que afinen en mi menor. Pausan el video, afinan en mi menor y luego continuamos. La mano derecha solamente vamos a tocar en octavas para este ejercicio. Empezamos en si, si, la, sol, fa, mi. Solamente tocando en octavas. Para este ejercicio y para los demás, porque voy a empezar a publicar más videos, vamos a ponerle números a los dedos para que sea más fácil. El dedo pulgar va a ser el número 1 de los dos. 1, 2, 3, 4. Solamente 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De las dos manos van a tener el mismo número. Entonces, de la mano derecha tocamos el dedo 1 y 4. 1 y 4. De la mano izquierda vamos a tocar el dedo 1, 2 y 4. Eso es lo que lleva el acompañamiento del huayno, de esta manera. Y la mano derecha, octavas, en la cuerda que le corresponde la nota, si. Juntos el dedo 1 y 4 de la mano derecha y el dedo 1 de la mano izquierda. El dedo 2 y 4 de la mano izquierda solo. Y ahora bajamos. Recuerden que musicalmente llamamos a esto bajar. Subimos. Ya que nos estamos refiriendo a la altura musical. Para acá subimos. Estamos subiendo de altura y bajamos. Ya no nos confundamos en ese término. Porque algunos dicen, vamos a subir y empiezan a subir por acá. Vamos a bajar y empiezan a bajar por acá. No. Lo que nosotros nos referimos es en términos musicales, siempre subimos y bajamos. Ya, en este ejercicio vamos a bajar. De nuevo. Lo más sencillo, pero este ejercicio que es bien sencillo, te va a ayudar bastante para unir las dos manos en el momento de tocar alguna melodía. Repetimos. Después hacemos dos notas en cada cuerda de la mano derecha. En la mano izquierda se mantiene el mismo toque. Entonces, ahora bajamos.
Otra vez, juntos conmigo. Ahora hacemos tres figuras en la mano derecha, tres notas, siempre en octavas. Ahora bajamos. Una vez más. Una más. Ahora hacemos cuatro notas en cada cuerda. Ahora bajamos. Una vez más. Recuerden practicarlo lo más lento que puedan, para que poco a poco vayan asimilando el ejercicio y puedan captar más. Resumiendo todo, hacemos el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Tercero. El cuarto ejercicio. Conforme vamos avanzando, hacemos más rápido el ejercicio. Bueno, esto ha sido todo el ejercicio. Espero que les sea de mucha ayuda.